Hola amigos de Enter.com, estamos acá en el Mobile World Congress con el HTC One M9, la tercera iteración de esta línea de teléfonos de HTC, que fue presentada en la Feria de Barcelona este fin de semana. En primera vista lo que tenemos es básicamente la misma línea del antecesor. Es un poquito más liviano que el M8, es un poquito más delgado que el M8. El M8 era bastante robusto, no es más delgado todavía que el M7, pero ese estaba bastante mejor para el tamaño de pantalla de 5 pulgadas. Una pantalla Full HD, 1080p de 5 pulgadas, 441 píxeles por pulgada, eso es un estándar de la industria. Sus ángulos de visión están relativamente bien, digamos que en una pantalla más brillante del lote, pero está, digamos que va a hacer la tarea sin ningún problema. Y una versión del de Sense, el skin de HTC sobre Android 5.0.2 Lollipop. Y pues aquí la vemos en acción, básicamente está bastante más común que lo que hemos visto antes, tiene esta parte de los highlights, que es como una manera de escoger noticias y contenidos para tener el teléfono que agrega Sense en todos los equipos por defecto. Y pues también está el menú de aplicaciones, que no es de deslizar sino de scroll de arriba hacia abajo. Este teléfono tiene dos características especiales aparte de su construcción. La primera de ellas es su sonido Boom Sound, tiene estos parlantes frontales que ya son casi que característicos de la firma, y su sonido de altavoces directamente está bastante bien. Por supuesto, si uno quiere escuchar bajos o brillos tiene que comprar unos parlantes, pero para escuchar la música en la ducha o las noticias está bastante, bastante bien. La segunda característica importante de este teléfono es la cámara. Ustedes se acuerdan, el HTC M8 y M7 tenían el tecnología ultrapíxel en su cámara trasera. Esta tecnología le permitía tener píxeles más grandes, los cuales tomaban mejor luz, obviamente a costa pues de un cambio hacia abajo en el tamaño del sensor. Esta tecnología se trasladó a la cámara delantera. La cámara trasera es una cámara más estándar de 20 megapíxeles, pero vamos a ver la delantera en acción. Aquí por ejemplo me pueden ver ustedes también mientras hablo. Voy a tomar un selfie, espero las 2 segundos. Quedó un poco corrido porque es porque vamos a ver otra oportunidad. Aquí pues como pueden ver pues aprovechando bien la luz. Y pues habrá que probar más en detalle, pero digamos que parece prometedora. Esta tecnología ultrapíxel nunca encontró bien su camino en las cámaras traseras. Vamos a ver si en la cámara delantera le va bastante mejor. Pero otro elemento importante que hay que tener aquí en cuenta es la construcción. Aquí se caracteriza por tener equipos muy bien armados, todos metálicos, y este por supuesto que es uno más de la familia. Los bordes son metálicos, como los puedes ver acá, los botones están muy bien, todos en el mismo costado del dispositivo, el de la micro SD, el del botón, el volumen y el de apagar y encender. Tiene una textura muy suave que está muy cómoda. Los bordes están bien, son un poco filudos, pero no se siente tan pesado como el HTC M8. Es bastante liviano, de hecho, 157 gramos. Y aunque hay otros más bajitos que este en este aspecto, pues este está bastante bien y para el tamaño que tiene, se siente bastante, bastante ligero. Por demás hay que decir que HTC está empujando ese teléfono de Latinoamérica. Es posible que al contrario de los modelos anteriores lleguen muy pronto a nuestra región. Yo soy José Luis Peña Redonda y sigan por favor el nuevo Congreso de Enter.com. Hasta la próxima.